Buenas tardes, caballeros, bondadosos, aves misteriosas, buscadores y grandes amantes de la música. Habéis llegado a buenas salas y en buen momento porque están celebrándose grandes fiestas y grandes celebraciones en las salas mozartianas. ¿Qué sentido tendrían escuchar música y ver incluso la naturaleza y lo divino si no podríamos comprenderlo, si no podemos unirnos a ello? Entonces, vale la pena ahora simplemente contemplar y mirar dónde estamos, porque se va a descubrir un gran fenómeno que hasta ahora pocas veces hemos podido apreciar y pocas veces hemos podido comprender de la misma manera. Muchas veces se habla de Mozart como un gran genio y, bueno, no todos los críticos obviamente opinan igual, pero en general Mozart, es un gran genio, un alegre eterno, ¿no? Pero la fenomenología de Mozart hay que entenderla de un modo espiritual. Hay que entenderla desde un punto de vista místico y nosotros que nos acercamos a la música clásica, que sentimos no solo la música clásica, sino lo espiritual como la música divina, como el lenguaje del alma, necesitamos entender qué sucede en la tierra, qué sucede en los cielos y qué es esto que estamos escuchando, que estamos viviendo. Mozart es un fenómeno divino en la tierra. Él fue un gran místico, Cristo podríamos llamarlo, un gran ungido que traía la voz de los mundos celestiales. Hoy yo quería traeros el concierto número 5 y hablaros un poquito de algunas ideas que Juan de Sangrial pone en este libro Cuatro Cristos Musicales, recorriendo la historia de grandes músicos como Beethoven, Mozart, Tchaikovsky y su relación con Luis II de Baviera, y entrar en este maravilloso concierto que él compuso con 17 años. ¿Cómo es posible? 17 años, adolescente, apenas comprendiendo los misterios del mundo, y realiza esta magnánima expresión, vamos a llamarla triunfal, del futuro. Porque aquí las tres partes que vamos a ver guardan un mensaje misterioso, maravilloso. Y es importante saber qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay ahí para poder bien asimilar? Juan de Sangrial dice que cada músico genial tiene un arquetipo. Igual que las tonalidades, como los griegos ponían personalidades, sabemos que las tonalidades tienen su propia personalidad, como esta que vamos a escuchar hoy está en re mayor, que es una personalidad muy divina, muy alegre, ¿no? ¿Cuál es el arquetipo de Mozart? Hemos escuchado Beethoven, Haydn, Vivaldi, y todos ellos tienen como una personalidad, un carácter. Pues el arquetipo de Mozart tiene que ver con la victoria del amor sobre la muerte, con la alegría incesante en los dolores. Y esta voz inmaculada, inquebrantable, que no se puede romper con nada. Mozart lo tiene como tan característico, tan expresado, que no necesita hacer nada, no necesita decir nada, no necesita explicarlo. Realmente esto no se requiere a ningún tipo de teología, ni mística, ni filosofía, para comprender que Mozart rompe con todos los esquemas escolásticos, con todos los pecadocentrismos, depresiones y existencias y miedos que en este mundo la humanidad vive, ¿no? Dice aquí Mozart, cuando acababa su última ópera de La flauta mágica, en su acto final, perdón, dice: recorremos el camino eternal con ayuda de la fuerza milagrosa de la música, alegres de evitar la noche oscura de la muerte. Porque es importante saber que hay que vencer la muerte y que escuchando esta música se imprime en nosotros una fuerza magnánima de comprender que existe algo más allá de cualquier dolor, la muerte, enfermedad y cualquier malestar. Y Mozart no podía de otra manera que expresarlo, ¿no? Tres partes, vamos a ver. Primera parte alegro, segunda andante un poco adagio y la tercera también alegro.
Y como hemos hablado en otras ocasiones, alegro, ¿qué es alegro? Alegro no es ningún tiempo rápido, no es ningún tiempo expresivo, es esta alegría, este flautillo. Es un flautillo mágico de despertad, despertad, alegraos, alegraos, Miné desciende la tierra. Es como el sonido que avisa, como una anunciación, como un mensaje, un buen mensaje, que suena con una gran dulzura, con una gran alegría de que realmente hay vida eterna y de que la vida es llena de plenitud, llena de bondad. Y esta flautilla mágica es hoy en día más que anhelada, es como lo más importante en esta oscuridad universal que estamos viviendo. Y en estos dolores psíquicos, emocionales, físicos que la humanidad está pasando como un parto que está viviendo, ¿cómo consolarse? ¿Y cómo tener como una brújula con una alegría? La alegría es muy importante en el camino espiritual y cualquier músico también, como para expresar el arte y la expresividad de su corazón. Y es importante entender sus matices. Entonces, hoy poníamos de título la apertura, ¿no?, de las ventanas auditivas místicas. ¿Por qué? Porque ¿cómo entender la alegría cuando hay tanto mal? ¿Cómo entender y cómo escucharla? ¿Dónde está? Cuando vemos que hay injusticias y hay ruido que no es nada alegre. En las ciudades, en las megápolis actuales, no hay timbres, tonalidades que den al alma la inspiración, que la eleven. En esta primera parte, sin decir mucho más, vamos a entrar en una sala de la alegría de la juventud eterna, de la ciudad jardín, donde poetas, jóvenes, vírgenes, contemplan la gran magnificencia divina. ¿Por qué una persona tiene alegría en el corazón y otros no? Optimismo. Solo porque tienen una ocupación. O como decían, Mozart estaba en alguna orden de masones, iluminado, y tenía algunas ideas escolásticas y religiosas, y tiene algunas creencias, algún dogma, alguna fe. No, no solo eso. Tiene que ver con la palpitación interior y con la experiencia cercana de estos cuerpos que en la descripción que hemos hablado hoy y que Juan de Sangrial abre, se llaman cresolas. Las cresolas es un fenómeno impresionante. Aquel que esté escuchando hoy ahora este podcast y en el futuro se acaba de topar con una perla auténtica. Sí, somos pocos aquí, pero los que van a participar, los que llegan a las montañas altísimas, se encuentran con grandes tesoros. Esto no es simplemente música, ni filosofía, ni mensajes. Esto es la auténtica iniciación en los misterios de los cuerpos espirituales. Es la auténtica apertura del alma hacia la nueva vida, hacia su verdadero ser. Mozart, Beethoven, estos cristos musicales y muchos otros místicos ungidos, ellos tenían las cresolas abiertas. En vez de oídos, en vez de mente, en vez de ojos, en vez de corazón, como habitualmente entendemos desde el sentido físico, son espirituales, oído espiritual, mente espiritual, visión espiritual y corazón espiritual. Y estas cresolas dan unos timbres, unos sentidos y una vislumbración de la realidad distinta. No es lo mismo la visión de la carne, la visión de la mente, que la visión de los cuerpos emocionales. Y no, no cambia, cambia. Y según donde uno orbita, tal será como experimentar a la música. Y la música de Mozart es elevadísima y vale la pena prepararse para escucharla lo máximo posible con el oído interior, oído fino, amor fino que llamaban los cátaros medievales. Entonces, prolongaré más en la segunda parte sobre las cresolas. Ahora vamos a preparar un poco el interior y entrar en esta abundancia, torbellino de alegría que Mozart trata con su flautillo de decirnos. No quedarnos en las partes técnicas, teóricas, ni en las partes, digamos, melódicas que habitualmente
las emociones, la mente, quiere atrapar, sino lo que subyace detrás es esta voz mímica del amor fino que existe en el corazón y que Mozart, como un pastorcillo, él canta. El mensajero es como expresión, no solo mensajero, él es personificación de este amor miné fino, y el hombre debe de conocerlo. El hombre debe de bañarse de la alegría que cura, de la alegría que guía y que como brújula le guía, le instruye cómo actuar en el mundo. Todos los jóvenes y el motor, se dice, ¿no?, de la civilización y de la sociedad, es un alma cuando está engendrada y tiene visión, como se dice, profeta, ¿no? Un alma profeta, un joven que tiene perspectiva de vida, es la alegría que le empuja a realizar una misión, a realizar un objetivo más allá de sus propias posibilidades. Y esto es constante en Mozart. Escuchar esta parte, no solo hoy, sino sempiternamente en el canal, en la esfera alterna, implica siempre estar bañado de inspiración. Es como un océano de inspiración y de alegría. Y se abren las cresolas en el sentido de estar abierto hacia nuevas formas de ver la realidad y de entender que el hombre es muy limitado y de que a través del esfuerzo y del dolor en algún momento, porque pasamos terrenalmente esta experiencia, se abren otros cuerpos. Por eso Mozart no tenía miedo a la muerte. Existen cuerpos espirituales y aunque el cuerpo físico sufra y tenga su transfiguración, existen cuerpos que no mueren. Entonces, esto es una gran alegría y el hombre debe de vivir con esto. Porque si tiene miedo a la muerte, se hace cobarde, traiciona, transacciona y es muy pobre. Su melodía es muy triste, como Salieri o su discípulo, que se liaba y buscaba fechorías con su mujer. ¿Por qué? ¿Para qué tener este tipo de tendencias cuando realmente hay una alegría del cielo? Entonces vamos a escuchar la primera parte y seguimos con el misterio de la segunda, que es el consolamentum, el consuelo del alma, un gran consuelo que necesita el alma. Y la tercera parte es el triunfo del amor fino, el triunfo del amor miné. La primera parte, la alegría, la inspiración divina. La segunda parte, el consuelo y el sosiego de la providencia divina. El sosiego y el consuelo de que realmente existe el amor divino. Y la tercera parte, experimentaremos y entraremos en las alas del triunfo y de la victoria. Y he aquí las cuatro características, las tres, de la tonalidad de re mayor, que están arquetípicamente trazadas en esta música y en todas las que se usan, ¿no? Porque estamos hablando de lenguaje divino, arquetípico, que no se encarcela solo en unos pocos o en una característica determinada. Entonces, cualquier cosa en algún momento, si queréis decir, por favor, en el chat, podéis comentar, porque es muy interesante lo que está abriéndose por los misterios de esta música. Tiene como cifrada la fuerza de la alegría en su plenitud. No es solo una filosofía sobre la alegría, es la pureza de la alegría.
que acabamos de escuchar una introducción hacia la iniciación de la juventud, como estar libre de obstáculos, libre de prohibición. ¿Qué es el remodelado de adaptación y este mundo virtual como una cárcel astuta? Limitaciones que al hombre le imponen para expresar su divinidad. El hombre tiene potenciales misteriosos, tiene grandes tesoros puestos dentro y ahora mismo está naciendo. Literalmente todos nosotros estamos naciendo hacia lo divino. Y esto es importante verlo porque este es el mensaje mínico de Mozart y que Juan de Sangreal leyó genialmente. Significa de que realmente los actos que están sucediendo en el mundo, por muy negativos que sean, y que desde luego cada alma irá, hace sus elecciones y hay envueltos guerras y aspectos muy negativos, la sabiduría y la providencia da la vuelta a las cosas. Transforma las situaciones en un modo mucho más positivo y más divino para que el hombre se enriquezca y que el mundo sea mucho mejor. Entonces, tener esta melodía dentro y tener esta visión implica progresar, implica elegir lo bueno. Seguimos escuchando. Thank you.
En el texto que había escrito Mozart para la flautilla mágica, dice: sabemos que ahí interpretaban el príncipe Tamino y el pajarero Papageno. Ellos tenían que pasar unas pruebas. Y con ayuda de la flauta mágica y la campanilla de oro, superaban esas pruebas de fuego y de agua y vencían la muerte. Y en el texto, Juan de Sangría lee arquetípicamente como el sentido de este drama, ¿no? El sentido de esta representación teatral y la que todos nosotros pasamos. Y que Mozart, bueno, digamos Mozart actual, ¿no?, en nombre de Juan de Sangría, dice: hermanos, pasemos las pruebas terrenales con ayuda del gran cetro musical. Y este, oh, alegría, oh, alegría, nos regalará la victoria sobre el agujero negro de la muerte. ¿Qué es esta alegría? En la tierra hay muchas pruebas: inadecuación, lágrimas, soledad, enfermedades. Y al final la muerte con sus embudos de vacío y vacuidades negras. Pero hermanos, no soltéis de vuestras manos el instrumento del menestril, la flautilla mágica, que suene en vuestros castillos interiores y así serán superadas las pruebas. Nuestro adorado padre y adorada madre nos ha traído a la tierra para coronarnos como vencedores. La flauta mágica conduce al grado de divinizado, el vencedor del remodelado de adaptación, del mal y la muerte, de los miedos, traumas y de las quimeras, pesadillas y de todo el mal mundial. Y es importante que comprendamos este misterio de la flautilla mágica, no como un arma, como una ópera dramática o como simplemente, pues bueno, una idea filosófica que uno tiene, que está iniciado en una orden, sino que tiene que ver con este arquetipo sobreeterno que los ungidos, solo los ungidos, y que de ungido a ungido, como Juan de Sangría y Mozart, comprenden, lo ven, que es la alegría de la transfiguración del hombre en divino. Es decir, es la entrada en la divinidad del hombre. ¡Maravilloso! En este libro que decía, de hecho hay unas cartas que, bueno, Juan de Sangría les escribe en correspondencia con Mozart por los canales sempiternos. Sabemos que esto es posible y que muchos ungidos lo han hecho, que no solo existe el tiempo terrenal con sus horas de mañana y pasado, sino que existe el éter sobremundial. Y ahí todo sucede en el actualizado momento. Entonces, muy importante comprender lo que está sucediendo con Mozart. Y en las salas que estáis ahora mismo, estáis en salas altísimas que Juan de Sangría invita para que el hombre escuche esta música divina para guiarlo como por la buena senda. Porque este agujero negro de la muerte, estos miedos que el mundo religioso ha impuesto al hombre y que sabemos que Mozart luchaba fuertemente contra el mundo eclesiástico, este arzobispo Coloredo y bueno, muchos otros que al final conspiraron para matarlo. Al final no pudieron, porque ahora mismo, ¿cuántos, dice Juan de Sangría, cuántas novias no tiene Mozart? Novias son como las almas divinas que escuchan y participan del misterio de su música sobreeterna. Solo de esta manera es posible tocar a Mozart. Y estremecerse de esta manera es importante para poder darle la fuerza y la importancia que tiene Mozart. Porque de la otra manera no es solo una música de fondo o no es solamente una música que alegra emocionalmente. Es el sonido de lo divino, son las tonalidades divinas que suenan dentro y dicen: hermanos, hijos, alegraos, porque estáis naciendo como divinidades. Y esto es la respuesta de cómo el bien vence a la muerte. Y escuchamos ahora, vamos a pasar a la segunda parte, maravillosamente cálida y consoladora, donde Mozart nos lleva y sentimos como aquí Juan de Sangría, su modo de interpretarla y su modo de
de presentarla, suena también como el arquetipo de Tchaikovsky, ¿no? De esta añoranza por la civilización de oro, ¿no? Este flautillo y el mundo, claro que sí, que tenemos la alegría y el impulso desde jóvenes a vivir, a hacer muchas cosas, pero mucha gente recibe golpes y desisten. Sabemos que las estadísticas dicen que no, el burnout que se llama, ¿no? El síndrome de estrés, y los que más sufren son las almas que están en las áreas humanísticas, musicales, artísticas, que tratan de hacer un mundo mejor. Porque al final, toda la alegría divina cómo han nacido en lo interior que tienen, se topan con dificultades y con grandes barreras y al final se queman, ¿no? Y en este punto, en esta segunda parte que entramos ahora, teniendo la alegría, vemos que vamos a tener también dificultades. ¿Cómo vamos a sobrepasarlas? Con el consuelo y con la visión interior que nunca desaparece de esta, vamos a llamarlo, jardín beático de las bienaventuranzas, que el alma debe de ungirse con ellas. Esto es lo que hacen los ungidos, ungen. Y es la música tocada por Juan de Sangrial, unge el corazón de los sufrientes que tienen dentro una visión divina del bien. Y solo aquellos que tienen esta voz interior presente son los que aprecian la música, porque ellos responden a un propósito superior y no van a por el dinero, no van a por las cosas de este mundo, de las vanaglorias, sino que van a traer flores celestiales en la tierra. Y ellos sufren. Mozart fue un ninguneado, solitario, y en su funeral, dice aquí en este libro, Juan de Sangrial cuenta toda su vida y no asistieron más que 20 personas, e incluso estas 20 personas fueron contratadas por la curia romana para maquillar el asesinato que hicieron, ¿no? Qué gran dolor, ¿no? Porque las buenas almas sufren. ¿Por qué tienen que sufrir? Sufren porque ellos tienen gran misión y tienen bondad. Y la bondad tiene una fuerza más allá de cualquier dolor y cualquier golpe que puedan recibir. Y esta bondad existe en el espacio espiritual, se manifiesta con el consuelo. Y cuando el alma escucha este flautillo de que a su lado están las divinidades, de que el alma no está sola, de que a su lado hay una fuerza de la sabiduría sobreeterna que empuja, consuela, unge y lleva al alma hacia el propósito que tiene en su corazón. Oh, bienaventuradas almas bondadosas que luchan, no desisten y que buscan unirse junto con nuestros espacios a ungirse por la música del ungido Juan de Sangrial, mozartiana, para que la misión siga continuando y que haya un gran triunfo que escucharemos en la tercera parte. Thank you.
No penséis que el genio es un ser con una mente muy refinada o la imaginación desarrollada, escribe Mozart. Ni la educación, ni la imaginación, ni cualquier don personal constituyen la esencia de la genialidad. El amor, y otra vez el amor, y aquí el alma del genio. Escribe aquí Juan de Sangrial sobre una cita que hace Mozart, porque es muy importante comprender que el consuelo y estas alturas solo se puede dar a través de un gran amor. Y el sufrimiento y la cresola, abrir el oído espiritual y como arte espiritual, solo se puede a través de un amor superante, un amor fino. ¿Por qué se llama fino? Oído fino y amor pasional superante, porque es por encima de las posibilidades humanas. Y esto es el camino de los ungidos y el camino de los mártires y de los grandes almas como Mozart, como Juan de Sangrial, como Cristo, como Buda, como grandes ungidos, que ellos traían la presencia de este amor desbordante a la tierra y que el hombre se bañe de esta misericordia, este estremecimiento absoluto. Y estas cresolas que tienen los ungidos como estigmas son como órganos divinos dados como dones para servicio porque escuchan a las almas. En un libro en 2013 escrito por Juan de Sangrial que recoge la esencia mística y la experiencia de estas cresolas que se llama Dama de Elche, que de hecho, para entender muy bien las ruedas que hay en las orejas de Dama de Elche, realmente no son nada de arte íbero o de Tartesos, sino que más bien tiene que ver con cresolas, que son en forma de cruz y radios que van girando y que expresan la ventana auditiva de los teohombres. Y esto es una gran mística que es importante conocer porque un artista, un trovador, un alma espiritual tiene que saber escuchar el sufrimiento del prójimo. Tiene que saber ser sensible a las tonalidades de las necesidades de los demás. Y solo cuando esto es posible puede consolarles, crear una música, poesía, un mensaje, algo que pueda elevarlos y ungirlos y curarlos. Y hoy en día Mozart es el arte supremo y es como Padre Juan lo ensalza como el gran rey del consuelo y de la victoria, de la alegría sobre la muerte, del amor sobre la muerte. Y por eso es importante conocer cómo esto sucede, cómo realmente abrir estas cresolas, estos potenciales, ¿no? Aquí es donde entra el camino espiritual y los misterios de la iniciación en la transfiguración, en la consagración a la sabiduría divina que da a cada alma las posibilidades y los dones con sus cruces para el servicio en la tierra. Cuanto más espiritual es el alma, más puede servir. Y maravillosamente sabemos que, bueno, no solo Mozart, sino muchos alumbrados como los cátaros y posteriores a ellos, Cervantes, Ramon Llull, ellos estaban iniciados en la gran espiritualidad del catarismo. Y en el catarismo se representa estas cresolas también como la cruz en un círculo. Y hay tres círculos y estos círculos representan también el paso del alma por distintas fases y etapas de su divinización. El primer círculo es muy importante comprender que se abre con la salida del orden de este mundo. Los cátaros lo llamamos a mundanos. Y de verdad que trovadores, bardos, juglares y todos los que van en conciertos buscan como son buscadores y no se quedan estancados, empiezan a adquirir esta cualidad de mundanidad. Y esto hace que se multiplique nuestro diapasón y repertorio de escucha multicultural de las voces de los prójimos. Cuando dejamos de estar encerrados en una cáscara religiosa o científica o ideológica y nos abrimos a otras voces y a la vez también rechazamos sobre todo, más importante, los valores de este mundo basados en la lujuria, en el dinero, en el poder, en la mentira, la usurpación, la magia y las fantasías que adormecen al hombre, la hipnosis.
La mundanidad es un grado espiritual importantísimo para cualquier artista y cualquier trovador, para cualquier alma. ¿Cómo uno puede apreciar esta música sin estar en el retiro interior y limpiarse de estas vibraciones de este mundo? Es imposible. Va a estar escuchando, pero en su interior estará sonando pues Juego de Tronos, o a saber qué película uno habrá visto, o qué recuerdos en las membranas sutiles de su campo auditivo esté aún impregnadas. Esto es que es evidente. La catarsis, muy importante, limpiarse de las quimeras de este mundo para poder pasar a otro círculo, que aquí es donde nuestro querido Mozart, él permanecía, a la gran orden de la esperanza coronada, que se llamaba, igual que Haydn, con la orden de la benevolencia, dice Juan de Sangreal aquí, que os recomiendo encarecidamente leer este libro. Esto les da al hombre la cualidad de ser un celícula, es decir, poder escuchar las voces divinas. Es imposible escuchar esta música estando comulgando y de alguna manera participando casi el 80-90% de su conciencia en el orden del mundo. No va a poder, un alma no va a poder resistir a estas vibraciones, no va a entenderlas, va a decir qué aburrimiento, no entiendo nada. La música clásica para algunos es como aquello que está ahí, ¿no? Y va a ir hacia, directamente hacia el rock, el house, el techno y toda esta música virtual que hoy en día trastoca las mentes. Por eso es importante comprender que ser mundano, ser virginal, o lo que es puro, lo que los cátaros, los trovadores llamamos ser puro, implica deshacerse de estos lazos del mundo, ¿no? Y aún estando en el mundo, no comulgar con ellas. Y después, estando en las salas de celículas, que Juan de Sangreal llama celículas, celículas como participativo de las voces divinas. Aquí es donde empieza uno a escuchar, si no por sí mismo, a través de otros, las voces divinas. Porque estas salas, y es posible escucharla, obviamente vamos a poder enviaros con buena calidad, sonido, e incluso invitaros que escucháis presencialmente para que os hagáis testigos de las voces del cielo, ¿no? No solo la música, sino todo el espectro de arte espiritual que en la escuela Minesang y con Juan de Sangreal se abre para que el hombre vea que existe otra forma de vivir. Y esta permanencia en estos espacios da pie al otro círculo, que es ya alimentarse directamente del grial musical. Y esto es lo que hacía Mozart. Él traía el grial musical, y esto es lo que hace Juan de Sangreal hoy, trae el grial musical para nutrir a las almas con la lira de Orfeo, que saca el alma del infierno y del mal, que solo la música mínica pura es posible hacerlo. Esta tercera parte que vamos a escuchar ahora tiene que ver con esta voz triunfal. Es el triunfo que no necesita ninguna apología, ningún preludio. Es el triunfo que existe ya en los cielos, en los espacios espirituales, y que cada alma lo siente de alguna manera. Permanecer en esta sala y entrar ahora conceptualmente implica estar ya, sentirse ya como gratuitamente con una fuerza de que el bien vence, de que la fuerza divina va a entrar en el corazón cuando el alma la busca. Y a pesar de los dolores, de las limitaciones, el triunfo de la divinización se realizará en la tierra. Esto es la gran anunciación que hoy en día Madre Divina por el éter transmundial, y que Juan de Sangreal está abriendo, y que muchos aún se tienen que frotar los ojos y despertarse de que está llegando una nueva época de divinidades mozartianas, beethovenianas, puras y bondadosas.
Triunfo de amor miné, triunfo auténtico de amor divino fino. Este es el credo de los minesingres, que ellos sentían de que vaya que sí, que no existe realmente el mal definitivo. Es solo temporal y que el sol brilla a pesar de toda cualquier tormenta. Y esto es importante tenerlo dentro, siempre, porque esto no es una idea, esto es una experiencia. Por ello es importante entrar en esta esfera como si fuera realmente un nuevo nacimiento. Estos espacios ungen y visten al alma con las luces, inspiraciones que recuperan, que es como una curación, a pesar de no estar uno conscientemente creyendo que está enfermo, le cura espiritualmente para que pueda recobrar la fuerza divina. La fuerza divina no comprende nada de mal, ni el lenguaje del mal es minúsculo ante ella, y solo exuberantemente expresa el amor en creatividad, en expresión, en lucha y en superación por encima de cualquier obstáculo. Nada es imposible. Y esto es importante, recuperar esta voz para poder frenar y expulsar más de este mundo y de lo interior todas las quimeras y los obstáculos que frenan al hombre en su expresión divina. Este es el misterio de los minesingres. Por ello, ellos siempre, y los cátaros, expresaban sin miedo alguno a las torturas y a las artimañas de los inquisidores y torturadores la fe y la expresión en el amor fino, en la bondad divina. Esto no lo puede quitar nadie, está impreso. Entonces, queridos compañeros, hermanos, bondadosos, recomiendo mucho que escuchéis cuanto más posible con este concepto, a modo no solo meditativo, sino reflexionando sobre lo que esta música revela a cada uno en lo interior, y entrar en diálogo, expresarlo y ver cómo es posible realmente quedarse iluminado y engendrado por estas luces, por esta nueva sala que se está abriendo, como barquitos, son barquitos que elevan al alma hacia el estado de celícula eternal. Y bueno, pues espero que os haya gustado, y si alguien quiere decir algo, por favor, está invitado a cantar como un ave misteriosa. Todas estas tonalidades y todas estas vibraciones se van haciendo propias de nosotros. Es muy importante que predomine la música no como un espacio abstracto o filosófico, sino como comportamiento diario, como relacionarlos con los demás, como trabajar, cocinar, y todo esto es muy práctico. Es la escuela Minesang y toda la mística de los trovadores tiene que ver con superar las limitaciones que frenan la belleza divina en el hombre, y entonces tiene que ser puesta en marcha en los momentos más concretos y diarios, y es cuando realmente un músico y un alma se hace enriquecida en su personalidad divina, cuando de verdad lo aplica. Y este es el objetivo de estas salas, que inspiren y que den pautas para que en los momentos de dificultad tengamos la voz en lo interior, impresa, y que suene desde ahí. Y nos unamos con los espacios espirituales que sabemos que están, a pesar de que nosotros no los veamos. Así que adoramos, abrazamos y agradecemos vuestra presencia. Thank you.
Thank you.